Demostrar que los puntos que vemos acá son los vértices de un rombo y calcular su área. Primero vamos a graficar acá el plano cartesiano y vamos a ubicar los puntos. Aquí está el plano cartesiano, acá está el eje Y y por acá está el eje X. A ver, primero 0,0 es el origen de coordenadas. Está justo acá en el cruce de, de los dos ejes coordenados acá. Ahora, 3,4. En el X el 3 y en el Y el 4. Acá es el 3 y en el Y el 4. Más o menos entonces sería por acá. En la dirección de esos dos números. Ahora, 8,4 en el X8. Como, como falta. Más acá debe estar, ¿verdad? Más o menos por aquí. Ahora, el 4. El 4 sí está por acá. Así que más o menos sería la distancia aquí. Acá sería. Ya está. Ahora 5,0 en el X5 que más o menos estaría por acá y en el Y0, o sea precisamente por acá, ¿cierto? Ya está. Ahora voy a juntar estos puntos. Entonces así sería el gráfico. A ver, le ponemos sus puntos. ¿Este qué punto era? Este era el 3,4. Acá es el 8,4. ¿Este qué punto era? Era el 5,0. Y por acá el origen de coordenadas, ¿cierto? 0,0. Listo. A ver, ¿cómo es un rombo? Allá, un rombo tiene los cuatro lados de longitud igual. O sea, tenemos que demostrar primero que las longitudes de estos cuatro lados son iguales. A ver, primero por acá, ¿cuánto mide todo esto? Aprovechando que las segundas componentes de estos dos puntos son iguales, la distancia se obtiene solamente restando las primeras componentes. 8 menos 3, 5. Si es que fueran iguales acá las primeras componentes, también se restarían las segundas. Y si no, a usar la fórmula grande, ¿no? Con raíz cuadrada y todo. Ahora, lo mismo por acá. Vemos que la segunda componente es igual a la segunda componente de acá. Así que la distancia se haya solamente restando las, la primera. 5 menos 0 sería 5. Entonces, 5 por acá. Ahora falta la distancia de aquí. De 0,0 hasta 3,4. Acá sí tenemos que utilizar la fórmula grande. Le voy a llamar de 1, de distancia 1. ¿Cómo se halla? Allá. Tenemos que restar, ¿verdad? Puede ser los números que están acá menos los que están aquí o al revés también. A ver que sea los de acá menos los de acá. Primero con primero. 3 menos 0, 3, ¿verdad? Así que acá viene 3 elevado al cuadrado. Y acá, siempre con más. Ahora la segunda de acá menos la segunda de acá. 4 menos 0 sería 4. Y elevamos al cuadrado también. ¿Cuánto saldría? A ver, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16, 9 más 16 25. 25 sale todo esto. Y raíz cuadrada de 25 es 5. Ya está. 5 también acá. Ahora todo lo que está por acá que le vamos a llamar distancia 2. Entonces, raíz cuadrada. Y, a ver, restamos, a ver, los de acá menos los de acá. 8 menos 5 sería 3. Y al cuadrado, a, hacemos de frente, 9 más. Ahora, 4 menos 0 sale 4. Y 4 al cuadrado, 16. 9 más 16, 25. Y raíz de 25, 5. Así que todo esto sería 5. Ya hemos probado entonces que los cuatro lados son iguales. Listo, entonces como tiene los cuatro lados iguales es un rombo. Ahora, ¿qué nos pide? Calcular su área. ¿Cómo es el área de un rombo? La fórmula es la siguiente. Multiplicación arriba de la diagonal 1 por la diagonal 2 y todo sobre 2. La diagonal 1, por ejemplo, que sea esto. Y la diagonal 2, por ejemplo, que sea toda esta distancia. A ver, vamos a hallar cada una de ellas. A ver, primero la diagonal 1. Distancia desde donde hasta dónde es. A ver, esto que sea. Diagonal 1 va de 5,0 hasta 3,4. A ver, distancia entre dos puntos. Acá sí usamos la fórmula grande. A ver, vamos a restar estos números menos estos números. A ver, sería entonces 3 menos 5. O sea, las primeras componentes, 3 menos 5 es menos 2 y menos 2 al cuadrado 4. Ahora las segundas componentes, 4 menos 0 es 4 y al cuadrado 16. Así que esta diagonal 1 mide, a ver, 4 más 16 sería 20, raíz de 20. Ahora me falta la diagonal 2. De la misma forma lo voy a hallar, ¿de acuerdo? Raíz cuadrada y adentro, a ver. Acá está diagonal 2, desde 0,0 hasta acá. Voy a restar esto menos esto. Sería entonces 8 menos 0. 8 y al cuadrado sería 64. Más, ahora la segunda acá que es 4, le resto la segunda acá que es 0. 4 menos 0 es 4 y al cuadrado 16. Y de acá ya sale la diagonal 2, raíz cuadrada de 80. Listo, ahora sí, ya puedo hallar el área. ¿Cuánto sería el área? Arriba multiplico raíz de 20 por raíz de 80, ¿verdad? O sea, va a ser 20 por 80 dentro de una sola raíz, que sería 1600 y abajo el número 2. Raíz cuadrada de 1600 es 40. 40 entre 2, 20. Puede ser 20 centímetros cuadrados, 20 metros cuadrados. Por eso le colocaré 20 unidades cuadradas. Respuesta, esto sería el área. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa.